Hola a todos, hoy os voy a dejar una receta que está francamente espectacular, os va a encantar, me salió súper rica y ya veréis lo fácil que es de hacer. Calamares en su tinta o chipirones si tenéis chipirones, ¿vale? Os voy a decir cómo se hace. Aquí tenéis los ingredientes, yo le he echado 1,2 kilos aproximado de calamares, 4 dientes de ajo, 2 cebollas, 5 tomates pelados, 4 cucharadas grandes de tomate frito, unos 150 mililitros de coñac, también le podéis echar vino blanco, 8 gramos de tinta de calamar, que son dos bolsitas, aceite de oliva, azúcar, una cucharadita, yo le he echado 2 o 3 gotitas de sacarina para quitarle la acidez del tomate, sal, una pastilla de caldo opcional, una rebanada de pan, perejil y agua, unos 200 mililitros. Pues empezamos. Una olla con el aceite Kosur sabor intenso que está muy bueno. Un chorroncito. Vamos a empezar con lo que es el majadillo que después se lo vamos a echar, ¿vale? Consistiría primero en freír 2 ajos y una rebanada de pan. Cuando esté tostadito, ahí la tenéis, se saca. Unos 5 minutos por cada lado. Eso lo miráis cuando ya esté tostado por un lado, pues le dais la vuelta. Como veis, la rebanada de pan ya está lista, pues la saco. Y ahora dejo un ratito más los ajos. Este paso, si queréis, no tenéis que hacerlo, ¿eh? Lo de hacer el majadillo que voy a hacer ahora, pero este le da muy buen sabor al caldito después, ¿vale? Ahí tenéis ya los ajos tostaditos. En esa olla, con ese mismo aceite, ya freímos las 2 cebollas y hacemos el refrito. Un poquito de sal. Se remueve bien todo. Se tapa y se deja en el 5 o en el 6 para que se haga poco a poco, porque a mí además no me gusta echarle mucho aceite, me gusta más que se vaya pochando poquito a poco y que no tenga mucha grasa lo guiso. Ya veréis como con el poquito aceite que tiene se hace muy bien. Echo un poquito más y ya con esto va fenomenal. Se tapa y se deja como unos 15 minutos y se va moviendo de vez en cuando. Una vez que está hecha la cebolla, se echan los tomates pelados y picaditos. Un poquito de sal y un poquito de pimienta molida. Se remueve todo bien y se deja otra vez unos 10 o 15 minutos que se haga el tomate. Igual que antes, que se haga despacito, le ponemos la tapadera y lo movemos de vez en cuando. Mira, aquí tenéis ya para hacer el majadillo, que lo podéis pasar por la batidora o por el robot de cocina. Sería el pan frito, el perejil, los 2 ajos crudos y los 2 ajos fritos. Esta es la base de muchas cosas para espesar la salsa y darle mucho saborcito y demás. Yo a este guiso le voy a echar un poco de agua para que se hagan bien los calamares, pues aprovecho y se lo echo ya al majadillo para que se pique bien y coja bien los sabores con el agüita y demás. Mira, aquí ya tendríais el refrito. Si queréis le podéis hacer el majadillo, después le echáis el agua en el refrito, lo mismo es. Yo ya lo he hecho directamente, ¿vale? El refrito ya estaría hecho. Ahora le echamos unas 4 cucharadas de tomate frito para que no esté tan ácida la salsa, ¿vale? Se remueve bien.
Para darle un poco de dulzor, en vez de azúcar, le echo una gotita de sacarina. Lo mismo es. Si lo probáis y está muy ácido, le echáis un poquito de bicarbonato, pero vamos, esto queda así, queda muy bien. Este guiso no le hace falta. El vaso de coñac, ¿vale? Que le echáis unos 200 mililitros. Le podéis echar la cantidad que queráis, ¿eh? Y casi todo el mundo lo hace con vino blanco. A mí es que me gusta mucho guisar con coñac porque le da un toque muy bueno. Lo moveríamos un ratito. Dos bolsitas de tinta de calamar. Esto se te queda en los dedos después renegrío, o sea que tened cuidado. Y bueno, ya si se os cae la ropa, complicado, ¿eh? Que se quite después. Parece que le he echado poco, pues vais a ver cómo ahora se queda bastante negrita la salsa, ¿vale? Con esto ya es suficiente. Ahí estoy rebañando un poquito a ver si termina de salir la tinta que se queda pegada a la bolsita. Se mueve bien. Se le echa una pastilla de caldo o media. A mí es que en algunos guisos me gusta. Le da un sabor buenísimo. Pero bueno, si no se lo echáis también, pues mejor. Más sano es, pero vamos, de vez en cuando tampoco pasa nada. Como veis, la salsa ya va cogiendo una textura muy buena. Que hierva en el 6 o en el 7, 5 o 10 minutos, y una vez pasado ese tiempo, lo pasé por la Thermomix la salsa, o por la batidora, también lo podéis pasar, ¿vale? Esta salsa pues queda mejor pasadita. Ahora ya le echamos los calamares, fijaos en lo que se ha quedado, porque es que, y una vez que se guise, se queda en la mitad de la mitad. Le echamos la sal, un puñadito. Lo removemos. Y le echamos ya el majadillo picadito, picadito, que lo mezclé con el agua. Y se ha quedado de color verde porque le he echado mucho perejil. Me apetecía echarle mucho perejil, ¿vale? La verdad que le dio un sabor espectacular. Mira, y aquí tenemos todos los ingredientes ya echados y todo. Lo dejé en el número 6, empecé un poquito más fuerte y después lo dejé en el número 6 40 minutos. Después le quité la tapadera y lo dejé otros 20 minutos para que se consumiese un poco el líquido y se quede más espeso, más contundente la salsa. Mira qué trabadita está ahí, vamos, es que está maravillosa. Lo acompañé de un arroz blanco porque la verdad que es lo que le va mejor. Mira, se ha quedado espectacular. Este guiso es que está muy, pero que muy requete bueno. Os aconsejo de verdad que lo hagáis, ¿eh? Porque así de verdad os digo que me salió muy rico, ¿eh? No es por nada. O sea que seguid mis pasos que vais a triunfar seguro. Como veis, no es nada complicado. Ahí tenéis el platazo bueno, de verdad. Y por fin os pediría que os suscribieseis a mi canal, le dieseis a la campanita, a me gusta a los vídeos, compartáis con los amigos, por favor. Y ya nos veremos para más recetillas. Rico, rico, rico. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.